A ver, hola. Bueno, nosotros desempeñamos papeles importantes en la vida de muchas personas. Somos esposas, maridos, compañeros, novias, novios, padres y madres. Y somos buenos amigos, somos personas con las que se puede contar. ¿Quiénes son las personas importantes que cuentan contigo con su vida? ¿Cómo sería elegir y utilizar siempre protección ante caída para ellos? ¿Sabías que la mayoría de la gente elige para protegerse a sí mismo, utilizando siempre protección contra caídas? Y mucha gente utiliza la protección ante caída para otra persona, aunque los demás trabajen en altura, no lo hacen. ¿Para quién podrías utilizar protección contra caídas? Bienvenidos todos. Mi nombre es José Herrera. Yo trabajo en la Oficina Nacional de OSHA en el Directorio de Construcción. Voy a facilitar el webinario de hoy. Gracias por su participación en el webinario y es un privilegio para hablar acerca de la Campaña Nacional de Prevención de Caídas. El seminario de hoy se está grabando y se compartirá mediante un correo electrónico con las personas registradas y se publicará en el canal de YouTube de CPWR. Ellos tienen un playlist o lista de reproducción de video para que todos puedan acceder en el futuro. Tenemos dos panelistas que van a compartir su experiencia en la industria de construcción y son instructores del Centro de Adiestramiento Atlántico de OSHA en Puerto Rico. Primero panelista tenemos José Orlando Fernández Aviles en la camisa naranjada, gerente de seguridad de Lord Construction Group. Y nos va a hablar de sistemas de restricción de caídas y el uso correcto de arneses. Segundo, tenemos Roberto Miranda, consultor y instructor del Instituto de Rescate Vertical en San Juan, Puerto Rico. Y él va a hablar de la preparación de planes de rescate para situaciones de caídas de altura. Con anticipación, hemos recibido bastantes preguntas y vamos a tratar de responder las preguntas que no respondemos se utilizarán para informar en futuros eventos. Esperemos que viendo este seminario se responde sus preguntas y proporcione algunos recursos que les permiten informarse en materia de seguridad. Y agradecemos su apoyo y voluntad de superar sus obstáculos para pasar cumplimiento al compromiso, a capacitar y empoderar a los trabajadores y empresas para dar lo mejor. Tal vez este sea su primer viaje de seguridad y puede parecer desalentador o abrumado. Sin embargo, estás en el camino correcto porque estás aquí. Teniendo una formación y planificación adecuadas, permite a los trabajadores compartir un papel en la seguridad y adaptarse a las condiciones peligrosas que se encuentran en el trabajo y proporcionar prácticas sensatas de prevención de caídas que son accesibles para todos los trabajadores. El resultado es individuales que se sientan escuchados, comprendidos y cuidados. Este es nuestro décimo aniversario. Hace 10 años atrás tuvimos nuestra primera campaña nacional de prevención de caídas y fue un gran éxito. Este éxito continúa. Los trabajadores son impulsados por la misión y es importante fortalecer las expectativas y políticas
de seguridad para la fuerza laboral como su organización profesional. La razón de esta campaña y por qué es tan importante sigue lo mismo. Cada año, las caídas de altura son la principal causa de muerte de trabajadores en la construcción. Okay. All right, so para comenzar aquí, denme un momento. Okay, para comenzar en este taller, les voy a enseñar cómo las empresas pueden imprimir el certificado. El certificado es una manera para demostrar que son proactivos con la conciencia de seguridad y, como verán más adelante, su participación ayudará a la agencia a mejorar y identificar errores desde su perspectiva. Y para llegar a nuestra página, pueden ir a www.osha.gov. Toda la información aquí es gratis y amplia. Hay una variedad de recursos para explorar. Primeramente, como se puede ver, la página está en inglés, pero tenemos la opción para traducir en español. Para esta presentación, señalé elementos con un cuadro verde. En la parte superior, a la derecha de la pantalla, se encuentra la palabra español, aquí en letras azul. Y aquí se traduce la página en español. Y ahora vamos a ir a la pestaña que dice temas. Y aquí vamos a elegir construcción. Para su conveniencia, tengo un código QR. Si pueden, tomen un momento para escanear el código. Te va a llevar directamente a la página. Esta página se encuentra diferentes recursos y herramientas para explorar y ayudar a manejar un trabajo sano en la construcción. Hágale un clic donde dice Stand Down de Seguridad Nacional. Esto lo lleva a la página del Stand Down con más información para explorar. Busque la cuarta pestaña que dice Certificado de Participación y se hace un clic ahí. Este es un ejemplo de cómo se ve la página. Aquí también se agregó un código. Para imprimir el certificado, por favor, escribe la información de la compañía en los espacios proporcionados con el asterisco rojo. Aquí la pregunta 7. Aquí se puede elaborar la manera que se presentó la información a los empleados acerca de la seguridad contra caídas. Por ejemplo, teniendo una reunión dedicada para hablar con sus empleados. Pregunta 8. Se puede elaborar cómo podemos mejorar iniciativas. Aquí tenemos otro ejemplo de una compañía. Se puede poner el nombre de la compañía, el tipo de proyecto, cuántos empleados tienen una, el tipo de industria y cuántos años la compañía participó. Más abajo está el botón para generar el certificado. Aquí se puede seleccionar para imprimir en inglés y español. Y se puede oprimir el botón azul para imprimir
el certificado y sale como un PDF. Aquí se puede ver un poco más cerca el botón azul. Ahora, continuando, si quieren someter preguntas a OSHA, tenemos una página de preguntas frecuentes. En la parte superior de la pantalla se encuentra preguntas frecuentes en letras azul. Y ahí se hace un clic. Y aquí está un ejemplo de la página. Y se mueve la flechita donde dice pregúntele a OSHA. Aquí también se agregó un código. Aquí se puede introducir su información en los espacios proporcionados y escribe su pregunta y alguien te dará una respuesta. También quiero compartir con ustedes información de la División de Horas y Salarios Federal. Por ejemplo, ellos pueden ayudar con problemas. Uno, cuando la compañía no documenta todas las horas que trabajan, para incluir el tiempo antes o después del turno. Dos, cuando la compañía reduce las horas. También, tres, cuando falta compensación por el descanso, como interrumpiendo tiempo para comer. Y la línea de asistencia es 1-866-487-9243. Las llamadas son confidenciales y el personal no cuestione a los trabajadores sobre su estado migratorio. Aquí esta página es más específico para los trabajadores en la construcción. Esta página habla de salario mínimo, horas trabajadas, sobretiempo y mantenimiento de datos. Esta página, con permiso. Y aquí en esta página se puede buscar si la División de Horas y Salarios le debe dinero atrasados. Está esta página. Ahora, brevemente, me gustaría traer una advertencia sobre la página y el evento relacionado para conmemorar el Día de los Trabajadores en memoria, honrando a nuestros trabajadores. Este evento se va a pasar el 27 de abril, que es mañana, a las 1 de la tarde. Ahora, regresando a nuestra página principal, se encuentra esta imagen con las manos juntas y se puede cliquear. OSHA ha creado un muro conmemorar a los trabajadores, los individuales que perdieron la vida en el trabajo. Aquí también puse un código que lo lleva uno directamente a la página para explorar y encontrar eventos gratis. El subsecretario del Departamento Laboral fue citado y dijo, en el Día de los Trabajadores, al recordar a las personas de quien el trabajo cobraron sus vidas, debemos reconocer que detrás de estos números hay personas que lloran cada pérdida. Para ellos, estas estadísticas son seres queridos, son padres, hijos, hermanos, familiares, amigos o compañeros de trabajo. En este día de conmemoración, debemos reflexionar sobre lo
que podría haber evitado su pérdida y volver a comprometernos a hacer todo lo que podemos y todo lo que se puede hacer para salvaguardar a los trabajadores y cumplir con nuestra obligación moral y nuestro deber como nación de proteger a los trabajadores en los Estados Unidos. Y para facilitar un poco más, aquí añadí un código para registrar del evento que va a pasar el 27 de abril, mañana. Y como les dije a todos, es gratis. So, con esto, voy a pasar la presentación a José Orlando. Y gracias y cuídense todos. Hey. Para ustedes. Gracias. José. Continúo yo, ¿correcto? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, saludos a todos aquí. Mi nombre es Rafael Caballero, soy el director del Instituto de Educación Ambiental de la Universidad Ana G. Méndez y del Centro de Adiestramiento OSHA del Atlántico, aquí en Puerto Rico. Así que voy a compartir con ustedes esta presentación. Próxima, por favor. Un poco de historia sobre nosotros. Estamos ya hace unos 33 años ofreciendo servicios de capacitación y lo que es el centro de adiestramiento ya desde el principio de la década del 2000. Hemos estado en esta función como parte de lo que es el consorcio del Atlantic OSHA Training Center, donde los miembros son Rutgers University en New Jersey, University at Buffalo en Nueva York, y nosotros acá en Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez. Aquí, este centro de adiestramiento, también somos Escuela de Asbesto, autorizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, y mantenemos una estrecha colaboración con Puerto Rico OSHA, Agencia de Manejo de Emergencias a nivel de nuestra ciudad y de distintos lugares de la isla y con entidades privadas también. Próximo, por favor. Esto va correcto. This is going to flow by itself. Ahí es un poco donde nosotros estamos localizados, ¿verdad? La isla de Puerto Rico en el Caribe. Y va a estar viendo cómo se va moviendo la imagen. Ahí está la isla de Puerto Rico. Nosotros aquí estamos en la zona metropolitana de San Juan. Próximo. Ajá. Un poquito lento la internet. La zona metropolitana, ya estamos ahí en la ciudad de Bayamón y pronto van a ver dónde estamos nosotros localizados exactamente aquí en lo que llaman el casco urbano, el centro urbano de la ciudad de Bayamón. Ahí está la universidad y ahí están nuestras instalaciones en la ciudad de Bayamón. En este, donde ven la flecha, es que estábamos nosotros, el instituto y el Atlantic OSHA Training Center, dentro de la Universidad Ana G. Méndez en Bayamón. Próximo, por favor. Ese es nuestro logo, el del Atlantic OSHA Training Center, y esas son las tres instituciones que formamos ese consorcio como centro de adiestramiento autorizado por OSHA, aquí en Puerto Rico, Nueva York y New Jersey. Próximo, Luis. Esos somos los directores de los centros de adiestramiento de las distintas instituciones. Próximo, please. Y algo sobre los adiestramientos que nosotros llevamos a cabo. En este caso, sobre materiales peligrosos, respuesta, operaciones de respuesta de emergencia con materiales peligrosos y otros que tienen que ver con el manejo de materiales peligrosos. Próximo, por favor. Otros sobre adicionales sobre manejo de materiales peligrosos, enfermedades infecciosas, resiliencia ante desastres, el tema del asbesto de nuevo. La imagen que ven ahí son personas que tomaron con nosotros específicamente el curso de ébola sobre cómo colocarse correctamente el equipo de protección personal, en este caso toda la vestimenta, y cómo quitarse correctamente el equipo. Próximo, por favor. Algunos de los adiestramientos que nosotros ofrecemos como centro autorizado por el OSHA Training Institute, ahí usted va a notar
que son unos códigos numéricos. Estos códigos son códigos que nosotros utilizamos, pero igualmente son los códigos que cada uno de los 30 y pico de centros de adiestramiento utilizamos en Puerto Rico y los Estados Unidos. Próximo, por favor. Cursos para instructores autorizados por OSHA. En este caso son cursos que las personas tienen que cumplir con unos requisitos determinados. Próximo, por favor. Cursos de los que ustedes posiblemente conocen mayormente, que son los cursos de extensión, los llamados de outreach, conducción, industria general, el programa de trabajadores en lugares de desastre y el programa de industria marítima. Estos son los cursos de 10 y 30 horas. Próximo, por favor. Tenemos también un programa de certificado como especialista en seguridad y salud ocupacional. En este caso son adiestramientos, ¿verdad? No es un programa de un grado universitario, no es un bachiller, no es una maestría, no es un doctorado, son adiestramientos. En cada una de las especialidades de industria de la construcción e industria general, la persona toma 9 cursos en cada una. Puede tomar cursos de una o de ambas especialidades. Y es un programa que lo manejamos en conjunto con los otros miembros del consorcio del AOTC. Próximo, por favor. Participamos continuamente en campañas de impacto público. Recientemente, el día de ayer, estuvimos en una estación de radio hablando de esta actividad que estamos teniendo el día de hoy. Así que estamos de distintas maneras llegando a la gente y teniendo interacción con organizaciones también. Así que eso es parte de lo que nos llena de alegría hacer aquí en lo que hacemos. Seguimos, por favor. Próximo. Por favor. Y ahí está el afiche que ustedes, uno de los afiches que ustedes vieron. Y están las organizaciones que estamos colaborando en este esfuerzo en el que estamos participando en el día de hoy. Próximo, por favor. Colaboraciones de impacto público. Próximo, please. Y ahí está el mapa de los Estados Unidos. Las estrellas marcan los lugares donde están los distintos centros de adiestramiento. Ahora van a notar que hay jurisdicciones que no tienen centro de adiestramiento. Así que estamos hablando posiblemente de más de 20 jurisdicciones en los Estados Unidos y sus territorios que no tienen centro. Así que las personas o tienen que salir de su lugar a otro estado, a otro centro de adiestramiento de su región, o tener que esperar a que uno de esos centros en su área llegue para ofrecer la capacitación. En el caso nuestro, nosotros, el centro aquí en Puerto Rico, somos parte de la región 2. Así que estamos en conjunto con las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Nueva York y New Jersey. Próximo, por favor. Hay una lista completa. Si usted entra a la página de OSHA, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, va a encontrar el listado completo de todas las regiones. Ahí la que estoy mostrando solamente es la que indica el Atlantic OSHA Training Center. Próximo, por favor. Los países que impactamos. Así que no solamente estamos en Puerto Rico. Nosotros recibimos participantes continuamente que vienen de los Estados Unidos, mayormente de la región 2. Ocasionalmente pudiera ocurrir que venga alguno de alguna otra región, porque en sus áreas donde ellos residen no hay un centro de adiestramiento que tiene la capacidad de ofrecer la totalidad de los adiestramientos en idioma español, que son los mismos adiestramientos que se toman en Estados Unidos e inglés. Y países que nos visitan, ¿verdad? Gente de la República Dominicana, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de Honduras, Chile, usted puede seguir nombrando países, nos llegan hermanos latinoamericanos a capacitarse con nosotros. Próxima, por favor. Y ahí algo de información de contacto. Así que ahora sí, los voy a dejar con el instructor José Orlando Fernández y de ahí en adelante él continúa con la tarea. Muy bueno. Para mí y para nosotros aquí en el centro es un privilegio poder colaborar en este esfuerzo y hacerlo en nuestro idioma vernáculo y llegar a nuestros hermanos que están en el mundo laboral en Estados Unidos y en otras jurisdicciones y que necesitan que hablemos el mismo idioma. Pues arrancamos, mi gente, con lo que es protección contra caídas, pero acordándome de una lección de vida que me dio mi abuelita. Uno no debe confiar ni en los pies. Y yo le preguntaba a mi abuela por qué, y me dijo,
Pues porque nos dejan caer. Así que temprano en mi vida, mi abuelita me enseñó que si mis pies me pueden dejar caer, tengo que cuidarme mucho de caer. Bueno, cuando nosotros hablamos de protección contra caídas en el ámbito laboral, tenemos que empezar con pensar que tengo un riesgo de caída. Porque eso es lo primero. Hay una exposición a riesgo. Nuestra formación en seguridad nos dice que tenemos que averiguar, tenemos que gestionar la manera de eliminar el riesgo. Y si no lo podemos eliminar, sustituir procesos, sustituir trabajos. Si no podemos sustituir, entonces nos vamos a controles de ingeniería, nos vamos a controles administrativos. Y lo último que queremos, lo último, nuestra última alternativa, es usar equipo de protección personal. Pero con esto de las caídas y a cuenta de que uno no flota, pues tenemos que protegernos. Hay métodos que son pasivos y métodos que son activos para protegernos de caídas. Ustedes están conscientes, obviamente, de que esto pues, es más fácil. Sencillamente, la caída no se produce. Y para eso están las barandas, y para eso están las mallas. Y pues qué bueno que existen. Si existe una barrera física que evita que yo me caiga, pues, como la caída no se produce, estamos, como decían en mi barrio, alegría y muchos besos, no nos caemos. Pero si hay una instancia en la que de ninguna manera puedo protegerme a no ser que me tenga que poner un equipo, ya estamos hablando. Entonces estamos hablando de que ese tipo de equipo que me tengo que poner para protegerme requiere de una participación mía, requiere de una cooperación, requiere de un adiestramiento. Eso no se capta con la lluvia, eso hay que aprenderlo. Depende tanto, tanto de nuestra disposición. El error humano existe y tenemos que evitarlo, porque en las caídas, mi gente, no hay segundas oportunidades. Así que, en el orden más, en el orden de peligrosidad, yo preferiría, caramba, no puedo hacer otra cosa que ponerme equipo, pero puedo organizar ese equipo y colocarlo de tal manera que la caída no se produzca. Entonces, le llamamos restricción de movimiento. Sencillamente, no me caigo. Porque haya barandas, no porque dispuse una malla, sino porque organicé mi actividad y coloqué mi equipo de tal manera que la caída no se produce. Y eso es como que conveniente, no hay que rescatarme. Ahora bien, hay instancias en las que, por la naturaleza de nuestro trabajo, eso no es posible. Entonces ya ahí tenemos que pensar de que si se produce la caída, caramba, debo salir de esa situación que me puede traer consecuencias a nivel de salud. Pero bueno, ¿y cómo le hacemos a nosotros que estamos en el ámbito laboral y que tenemos que subirnos y ponernos en una situación de peligro y necesitamos usar ese equipo? Pues mientras más yo sepa de mi equipo, mejor me puedo proteger. Pero manos a la obra, mi gente. Todos estos equipos tienen unas limitaciones, tienen unas instrucciones de uso que hay que leer, que hay que entender. Solamente tengo derecho a saberlo,
tengo derecho a entenderlo. Así que mi equipito debe tener de alguna manera un manual que me diga, caramba, ¿y cómo se usa? Y debe tener también una manera de validar que ha sido inspeccionado. Así que antes de ponerme cualquier cosa encima, antes de usar cualquier equipo de protección personal, hay que inspeccionarlo. ¿Cómo lo inspeccionamos? Minuciosamente, costura por costura, ver si las piezas de metal están derechas, no están corroídas, no están rotas, si las costuras están enteras y si el tejido no tiene manchas de químicos, no está rasgada, porque si existe una de esas condiciones, ya mi equipo no me va a proteger. Así que procedemos a inspeccionar, mi gente. Después que inspeccionamos, vamos a proceder a ponernos el equipo. Lean los manuales, estos salvavidas. Una vez ya estamos leídos, procedemos a colocarlo. Examinamos. Lo pongo como si fuera una camisa. Cada vez que tenemos un equipo nuevo, vamos a pasar por la penuria de qué, de ajustarlo. Y va a dar trabajo. Pero al final, créanme que vale la pena, porque un equipo mal puesto puede comprometer su funcionamiento y en el evento de una caída puedo tener problemas muy serios porque al estar mal colocado no me protege apropiadamente. ¿Para qué se hace un arnés? El arnés está diseñado para repartir la fuerza del impacto de ese arresto de la caída por mi torso. Ah, pero eso no se hace solo, caramba. Este dispositivo está diseñado para que la fuerza que es necesaria para rasgar todas estas costuras que hay aquí adentro, ese es mi freno. De esa manera, al usar esa fuerza, yo me voy deteniendo en la caída. De esa manera, mi cuerpo, mi torso, recibe un impacto mucho menor a lo que iba a recibir cuando se produce la caída sin amortiguarla. Como decimos en el campo, caerse no es el problema es frenar, mi gente. Así que eso está hecho para frenarnos. Entonces, en el orden, para mí de preferencia, si yo prefiero no caerme, diseño mi sistema de tal manera que no se produzca la caída. Hay diversidad de sistemas y en eso el compañero Roberto tiene amplísima experiencia. Los retractables, los hay fijos y se puede usar con soga. Usted nombre lo que existe. En el caso de restringir, se supone que me detenga antes de que pueda alcanzar una posición desde la cual pueda caer.
sencillo. Ahora bien, no se me dio ese deseo, caramba. No pude organizar mi equipo de tal manera que no llegara al borde. Estoy en el borde y es posible todavía que exista una caída. Caramba. Entonces iríamos con sistemas de posicionamiento y hay unas restricciones a eso. El sistema de posicionamiento no debe permitirme más de 2 pies de caída libre y debe ser capaz de aguantar en todos los elementos de su sistema 3.000 libras. Eso es lo que especifica la regulación de OSHA. ¿Por qué las 3.000 y no las 5.000 de un arresto completo? Bueno, como tengo menos caída libre, necesito menos fuerza para arrestar la caída. Ahora, el caso más de mayor caída libre, que es el caso del arresto de la caída, pues ahí sí, caramba. Ahí el estándar me pide que no haya más de 6 pies de caída libre. Y restringe entonces a que mi sistema te va a resistir 5.000 libras. Pues sí, porque va a restar la caída y como hablábamos anteriormente, esa fuerza necesaria que va a desplegar 3.5 pies en mi sistema va a detenerla. Ahora bien, para todas esas cosas, si se va a dar la caída, entonces yo necesito saber cómo voy a salir de esa situación. Puede ser tan sencillo como que alguien desde una escalera me ayude y yo pueda autorrescatarme y variedad de otras formas que el compañero Roberto va a trabajar en su participación. Importantísimo. Esto lo tenemos que planificar de antemano. Y debemos estar siempre pendientes a tener la formación, a saber cómo usarlo, saber identificar. Aquí es bien básico que podamos reconocer cuando estamos en una situación de riesgo. Nosotros que estamos en el día a día, hemos tenido compañeros que probablemente en nuestro sitio de trabajo lo hacen espectacularmente y conocen y usan su equipo, pero quizás se fueron a su casa a hacer cualquier cosa en altura y no recordaron que ese riesgo que asumieron es idéntico al que asumen todos los días en el lugar de trabajo, pero como no lo asociaron, no usaron adecuadamente un equipo, perdieron la vida. Así que por eso es que es tan serio que nosotros tengamos la oportunidad, la formación de poder entender cómo funciona y de poder usarlo y estar, mire, asegurados, mi gente. Yo quisiera aprovechar, ya que José Herrera mencionó lo de la actividad de mañana, recordar de parte de esto es una cosa pues quizá un poco una nota personal, un compañero que perdimos precisamente por esto, excelente compañero de trabajo que no midió que los riesgos que asumía en su casa eran idénticos a los que teníamos todos los días y desgraciadamente perdimos su compañía ahora. Va a haber sesión de preguntas y todo lo demás, pero nunca voy a dejar de enfatizar, mi gente, que en todo lo que vayamos a usar como equipo, como sistema, estemos formados en lo que son, en su uso, cuando descartamos, cuando tenemos que comprar uno nuevo, cuándo tenemos que mandarle a inspeccionar, todas esas cosas hay que hacerlas.
porque el privilegio de la vida se nos ha dado, tenemos que cuidarlo. Y aquí en este asunto, yo soy el guardián de mi hermano. Si yo veo algo que no está correcto en lo que está sucediendo, me comunico con el compañero, con la compañera. No estás haciendo esto adecuadamente, esto se puede mejorar. Vamos a cuidarnos los unos a los otros. Así que con ese mensajito podemos pasar entonces al compañero. Robert. Saludos, gracias por la oportunidad. Roberto Miranda por acá. Cuando tengan una oportunidad, por favor, me ponen la presentación para ir a través de ella. Contestando varias preguntas que vi que muchos de ustedes hicieron, ¿verdad? No todas van a estar contestadas en la presentación. Una pregunta que sí se repitió mucho es ¿qué vida útil tiene el equipo de protección personal? Y eso es una pregunta un poco difícil de contestar en el sentido de que básicamente depende del uso que se le dé. Yo le puedo decir por experiencia personal que yo tengo arneses que no uso en mi compañía para adiestrar, a menos que no sea como una adiestración, un adiestramiento como este. No los uso para poner personas colgando. Debido a que ya pasó su vida útil. Esa vida útil son 10 años desde la fecha de manufactura. Eso no es un estándar de OCHA, es un estándar de ANSI. Eso es algo que ellos mencionan. Independientemente de su uso, luego de 10 años desde la fecha de manufactura, ese equipo debe ser dado de baja. De la misma manera, yo les puedo decir que por trabajos realizados en Puerto Rico y con compañías que les doy servicio, yo he visto arneses que los usaron solamente en un solo proyecto y ya básicamente tuvo que desecharlos. Así que ese concepto de darle solamente años de vida útil, si usted me pregunta a mí, es erróneo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una compañía que su trabajo va a ser prácticamente todo demolición o pintura con base epóxica, parte A, parte B, y ese tipo de gotas le puede caer a su arnés, pues mire, es un problema. ¿Por qué? Porque poco a poco le va a estar quitando esa vida útil. Como les he mencionado, a lo mejor usted usó un proyecto que el proyecto duró 1.5 meses, 2 meses, y ya es suficiente daño que haya recibido ese arnés. Así que, ¿verdad? Solamente 2 años, que sí, solamente 10 años, no es uso, dónde estuvo expuesto, para qué se usó, todo ese tipo de cosas. En una compañía que fui a dar un seminario, recuerdo que la persona me trajo un montón de arneses, y todos esos arneses se veían prácticamente nuevos, unos colores bien vivos, colores bien brillantes, pero parecía como si hubieran cogido el arnés y lo hubieran pasado algo flotando en todas las partes. Y me estuvo raro y le digo a la persona, oye, confieso que me parece raro porque este arnés tiene este tipo, ¿verdad? De al tacto, porque parece como si estuviera raspado. Y él me dice, ah, caramba, es que la persona que tenemos encargada del equipo es bien maniático y le gusta que todos los colores se vean bien vivos, así que se pasa lavándolo. Y ahí como que me estuvo raro. Se pasa lavándolo. Yo, caramba, háblame un poquito más, dígame cómo los lava. Bueno, pues la persona los pone en el piso y prende una máquina de presión de agua, ¿verdad? Y le mete con la máquina de presión. Y ahí yo le dije, caramba, eso es algo que ya no puedes hacer más. Y de hecho, esos arneses que yo no lo usaría. ¿Por qué? Porque todo ese sucio que estaba, todo ese particulado, que son piedras bien finitas, se lo acabas de introducir a tu arnés y ya dejaste de ver la calidad. Ciertamente, a lo mejor se ve bien limpio, pero no sabemos cómo está esa parte interna. Pasó lo mismo con otra compañía que tenía las piezas de metal con un tipo de corrosión particular. Esas piezas son galvanizadas y puede tener un poco de corrosión. Vivimos en Puerto Rico, vivimos en el trópico, 100 por 35 en cantidad de millas. ¿Verdad? Estamos bien cerca del agua salada, bien cerca de la playa. Así que es bien difícil combatir todo ese tipo de corrosión. El problema no es que no tenga corrosión. El problema es que esa corrosión sea suficiente para que haya eliminado parte de ese material. En este ejemplo que te estoy mencionando, estas piezas de aluminio, de metal galvanizado,
tenían un nivel excesivo de corrosión y era como si hubieran perdido ese galvanizado. Cuando yo le pregunto a la persona qué pasa con este equipo, porque ese equipo está así, me dice, no, es que la persona que lo limpia les echa un químico extremadamente potente para la limpieza y ahí era que se veía porque era que estaba así. Y nuevamente, no lo puedes utilizar. La inmensa mayoría de los manufactureros, cuando hablan de limpieza de equipo, lo que sugieren un jabón bastante débil, un jabón de mano y agua tibia y no secarlos al sol. No sé si ya ven mi presentación. Si alguien me confirma si la ven, se lo agradezco y empezamos. Esa es mi presentación. Ahí está mi información de contacto. Confianza, la pueden usar. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de planes de rescate. Next slide, please. A modo de objetivo, yo quiero que usted entienda al final de esta presentación la fuerza de impacto que recibe el cuerpo humano luego de recibir una caída. Si usted me pregunta a mí, por experiencia le puedo decir que gran parte del problema con personas que trabajan en el sistema de protección contra caída es que desconocen la fuerza de impacto de lo que le puede pasar al cuerpo de ellos si se llegan a caer. Así que eso lo vamos a estar discutiendo. Vamos a conocer lo que se llama como síndrome del arnés, síndrome de compartimiento. Vamos a identificar los componentes de un plan de prevención de caída y luego conocer los componentes de un plan de rescate. Next slide, please. Fase de una caída. Está trabajando, resbaló, tropezó, hubo esa falla. Me caí, perdí el balance. Como decía José Orlando, mis pies me traicionaron, me caí. Voy cayendo en caída libre. Luego tengo la desaceleración, producto del danger que se está abriendo. Si no toco el suelo, al final queda el rebote. Llegué hasta el máximo de esa constante K, como si fuera un sprint. Vuelvo y me agarra y al final suspensión donde yo me quedo colgando. Básicamente son las fases de una caída. Resbalé, caída libre, desaceleración, rebote y por último suspensión, asumiendo que no haya tocado el suelo. Next slide, please. Caída libre. No es para que te aprendas todo esto de memoria. Yo solamente lo tengo ahí para que usted tenga una idea. Caída libre, la aceleración es 9.82 metros por segundo al cuadrado. La aceleración del cuerpo de caída libre no es lineal, es exponencial. Eso significa que a medida que pasa el tiempo, su velocidad va a ir incrementando al cuadrado. Para que usted tenga una idea, usted está a mi lado y yo me caí y en ese mismo momento usted parpadeó. En usted se tarda en parpadear un tercio de segundo, automáticamente. Ahora suba su ojo de yo me haber movido de usted 18 pulgadas. Y usted me dice, caramba, 18 pulgadas es pequeño. Pero ¿qué pasa en ese segundo parpadeo? En otro tercio de segundo, que yo estoy a 6 pies suyo. O sea que de 18 pulgadas, en menos de un segundo, yo estoy a 6 pies. Y luego, en lo que sería el segundo completo, ya estoy prácticamente a 15.7 pies. Perdí la presentación. Ahí, a 15.75 pies. Las ecuaciones, ahí están. Altura es igual a un medio, la gravedad por el tiempo al cuadrado, velocidad al cuadrado es dos veces la gravedad por la altura, velocidad es igual a la gravedad por tiempo. Nuevamente, no es para que tú lo aprendas de memoria, pero quiero que veas de dónde sale la ecuación, de dónde está para la próxima parte. Próximo slide, por favor. Next slide, please. Velocidad final en función de tiempo. Mira lo que yo quiero que usted vea con esta gráfica que está aquí. En un segundo, ¿verdad? Alcanzo 22 millas por hora y me desplacé 4.91 metros o 16.11 pies. Dos segundos, alcanzo 43.89 millas por hora, me moví 19.72 metros o 64 pies. Y si usted se fija, no es una línea recta. Cada vez la velocidad y la distancia es mucho mayor hasta que usted llega, por ejemplo, al segundo 5, segundo 6, donde alcanza una velocidad de 131 millas por hora en 6 segundos y se ha desplazado una distancia de unos 580 pies. Eso es un edificio de 58 pisos. O sea, el tiempo que usted se va a tardar en impactar el suelo si se cae de un edificio de unos 60 pies, básicamente son 6 segundos. Para que usted tenga una idea de la velocidad que lleva. La velocidad terminal, según la fuerza aérea de un paracaidista, son como 5 o 6 segundos más o menos, que vienen siendo como unos 154 metros por segundo, que vienen siendo como una
112 millas por hora, ¿verdad? Eso asumiendo, ¿verdad?, la gravedad, la resistencia al viento, y que el paracaidista asume una posición la cual quiere que tenga mucha resistencia al viento. Próximo. Next slide, please. Y usted me dice, oye, Robert, me convenciste hoy bien rápido, pero ¿qué representa eso? ¿Cómo yo lo puedo comparar? Pues mira, el auto más rápido del mundo es el Bugatti Chiron Super Sport, alcanza 304 millas por hora, que representa unos 489 kilómetros por hora, que son unos 135.9 metros por segundo. Ese es el carro más rápido ahora mismo. Próximo slide. Si yo fuera a comparar la aceleración que produce un cuerpo en caída libre con el carro más rápido del mundo, esos son los tiempos. Bugatti Chiron hace de 0 a 300 kilómetros por hora en 12.1. Usted se cae en caída libre y hace de 0 a 300 kilómetros por hora en 8.49. Más rápido que el carro más rápido del mundo. 0 a 400 kilómetros por hora, Bugatti Chiron se tarda 28.6. Usted se tarda 13.85. Velocidad máxima, Bugatti Chiron, 135.9 metros por segundo, 304 millas. Técnicamente, caída libre no se puede determinar. ¿Por qué? Porque usted va a seguir siempre aumentando su velocidad. Ciertamente sabemos que la resistencia al viento va a frenarlo. Va a llegar el momento que no va a acelerar, pero en un ambiente controlado donde no hubiera eso, usted va a seguir aumentando su velocidad. Viéndolo de otra manera, por favor, next slide. Si el carro suyo tuviera la aceleración de la gravedad y usted fuera a la pista a correr un cuarto de milla, su carro haría un tiempo de 9 segundos. 9 segundos a una velocidad de 198.3 millas por hora. Y usted me dice, oye, Robert, 9 segundos es rápido, pero ahora mismo hay carros de calle que hacen 9 segundos en el cuarto de milla. A lo que yo le voy a contestar, eso es muy cierto, hacen ese tiempo, pero uno, no lo hacen a esa velocidad, a 198.3 millas por hora, y asumiendo ahora que usted va a correr no solamente un cuarto de milla, sino que va a correr media milla, next slide, please. Su tiempo en media milla sería 12.81 con una velocidad de 281.1. O sea que, créame, mucho más rápido que el carro más rápido que esté corriendo media milla. Así que te acabo de demostrar por ecuación matemática que vas bien rápido. Ese concepto erróneo que tenemos producto de películas como Rápidos y Furiosos, donde vemos que Dominic Toretto se lanza a coger a Letty segundos después de que ella empezó a caerse, completamente irracional, completamente ficticio. No va a suceder. ¿Okay? Próximo slide. Ahora te convencí, va bien rápido. ¿Pero qué representa eso en el cuerpo suyo? Vamos a hacer varios ejemplos. Pedro se cae a una distancia de 3 metros, unos 10 pies. Calcula el tiempo de caída y velocidad final. Tiempo de caída, menos de un segundo. 0.78 segundos. Velocidad final, no la veo allí, pero son como 17 millas por hora. ¿Okay? Y que, próximo slide. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de caerse 10 pies, se cae 20 pies? ¿Verdad? Unos 6 metros. ¿Podemos decir que es el doble del tiempo anterior? ¿Podemos decir que es el doble de la velocidad? No, pues no es el doble del tiempo, es menos del doble. Es 1.1. Usted se tarda 1.1 segundo en caer de un techo de 20 pies al suelo. Velocidad, 24.24 millas por hora. Créanme, va bien rápido. Próximo slide. Dele para atrás porque quiso que brincó uno. Ajá, perdónenme ahí. Fuerza. Y usted me dice, oye, Robert, fantástico. Voy bien rápido, pero ¿qué representa esa fuerza de impacto en el cuerpo mío? Pues mira, hay que cambiar la ecuación. Ahora la ecuación que hay que usar, ¿verdad?, es la de conservación de momento y es esta. ¿Cuál es el problema? Se dijo que la velocidad no es constante debido a que cambia con respecto a la aceleración de la gravedad. Por ende, la ecuación de la energía de potencia gravitacional, que es masa por gravedad por altura. F es fuerza, que se expresa en julio, que son newton por metro. No es para que te lo aprendas de memoria, pero ve conmigo. Próximo slide. Determine la fuerza de impacto de Pedro al caerse 3 metros. Pedro se cayó 10 pies. Pedro pesa 75 kilogramos. Si se fija, ahora es la primera vez que estamos usando el peso de la persona. 75 kilogramos. Se cae 10 pies. Impacta el suelo con 2.2 kilojulios, que son 2.207 julios.
Acuérdese de ese número, 2.207 julio. Y acuérdese que Pedro solamente pesa 75 kilogramos, que vienen siendo 175 libras. Próximo slide. Ahora Pedro se cae el doble de la distancia, que son 20 pies, sigue pesando lo mismo, 165 libras, impacta el suelo con 4.4 kilojulios, 4.400 julios. Próximo slide. Pedro aumentó de peso, ahora se cae los mismos 20 pies, pero ahora pesa 100 kilogramos, que son como 220 libras, y fíjense cómo aumenta esa fuerza de impacto, que antes estaba en 4.4, ahora subió a 5.87. ¿Okay? Obviamente, si me caigo yo, que peso bastante más de 220 libras, ese número va a subir mucho más de esos 5.87. ¿Pero qué representa? ¿Qué representa esos 5.870 julio? Próximo slide, por favor. El fémur, este hueso que tenemos aquí en las piernas, es el hueso más fuerte del cuerpo humano. Y se ha demostrado que ese hueso se puede romper con una fuerza de 118. Así que si el hueso más fuerte de su cuerpo se puede romper con 118, imagínese lo que le va a pasar a usted si se cae y recibe una fuerza de 5.870. Créanme, a lo mejor su ataúd está abierto, ¿verdad? Porque no dañó su cara, pero el daño al cuerpo suyo es un montón. Bien, bien fuerte. A lo mejor no impacta el suelo, pero a lo mejor es suficiente para romperle la cadera, a lo mejor es suficiente para lacerar su cuello, lacerar su columna vertebral o cualquier otra lesión producto de. Próximo slide, por favor. Comparando la fuerza, pues mire, un marrón de 10 kilogramos, 22 libras, viajando 18 metros por segundo. Eso es usted cogiendo el marrón y dándole duro para demoler un piso, impactaría lo que quiera darle con una fuerza de 1.6 kilojulios. Significa que si usted pesa 165 libras y se cae de 10 pies, se va a dar más duro que si yo le diera con mala intención como un marrón. Un carro de 2.000 kilogramos, unas 4.400 libras, viajando a 60 kilómetros por hora, más 37 millas por hora, lo impactaría usted con 279 kilojulios. Si usted se fija, ahí el número se va mucho por encima de los 5.170, ¿verdad? Y usted ve la relación de fuerza comparada en masa y en velocidad. Cuando usted ve un accidente de carro que le da a un transeúnte, por lo general los resultados son horribles y ahí está la ecuación. Por eso es que es tan fuerte, porque la diferencia en peso de lo que le está impactando usted contra el objeto es bien grande. Una motora pequeña, que pese como unas 293 libras, viajando a 40 kilómetros por hora, 25 millas por hora, lo impacta a usted con una fuerza de 2.06 kilojulios. Así que pues, nuevamente usted pesa 165 libras, se cayó de un segundo piso, se va a dar más duro que si una persona lo impactara a usted con una motorita. Nuevamente, no es para que te aprendas las ecuaciones de memoria, pero sí quiero que te lleves en, como pensamiento de que si me caigo, me voy a lastimar. Y parte del problema, en mi experiencia personal, es que muchos de nuestros trabajadores desconocen la magnitud de lo que representa caerse, por ende, usan un arnés mal puesto o no le dan la importancia necesaria. Próximo slide, por favor. ¿Dónde me puedo conectar? Una expansión sencilla, diseñada para trabajar en hormigón, un diámetro de 3 octavos de pulgada, unos 9.5 milímetros, con una profundidad de 41.3 milímetros, instalada en hormigón de 4.000 libras, que es el hormigón del techo de su casa, posee una tensión de unas 2.030 libras, viene siendo como unos 9.1 kilonewton. Pero, manufacturero determina que si es para fuerza cortante, solamente aguanta un 25% de eso. Así que de esos 9.1 kilonewton, ese número baja a 2.27 kilonewton. Un kilonewton son 225 libras. Próximo slide, por favor. Acuérdese de ese número, 2.27. Pedro se cae 75 kilogramos, misma distancia, 6 pies. ¿Y qué usó para absorbedor? Un absorbedor, 3 pies y medio. Esto es una ecuación bien simplificada, ¿verdad? Pero vaya conmigo. Se cayó los 6 pies, pesa ese peso, se abrió los 3 pies y medio. Pedro recibe una fuerza de impacto en el cuerpo de él de 1.23 kilonewton. Si se acuerda de la slide anterior,
la expansión y va a aguantar 2.27. Por ende, la expansión se mantiene, no se cae. Pedro se queda colgando. Próximo slide. Ahora Pedro decidió usar una eslinga, ¿verdad?, de 6 pies, pero no tiene shock absorber. Lo único que tiene es un 20% de elongación, que básicamente es la misma elongación que tiene una cuerda de escalada de roca, que viene siendo como un 20%. Ahora Pedro se cae, misma distancia, mismo peso, y fíjese ahora cómo aumenta esa fuerza de impacto que recibe Pedro en el cuerpo de él, de 1 punto y pico a 3.7. Si se acuerda de la expansión si va, aguantaba solamente 2.27, significa que es bien probable que en este ejemplo arranque la expansión del hormigón. Próximo. Pedro ahora no se quiso amarrar, o se amarró solamente con un cable de acero. Ese cable de acero tiene una elongación de un 2% nada más. Y ahora cuando Pedro se cae, misma distancia, mismo peso, mire lo que pasa con la fuerza de impacto. Ahora esa fuerza de impacto se trepa a 36.7 kilonewtons. Obviamente va a arrancar la expansión y esa fuerza de impacto va a ser mucho más que las 1.800 libras que una persona puede aguantar. Así que no hay manera de que una persona aguante eso. Próximo slide. Referencia importante. El sistema tiene que garantizar que la distancia de desaceleración de un empleado no sea mayor de 3.5 pies. Por eso es que los lanyards miden 3.5 pies. Ser lo suficientemente fuerte para aguantar el doble de la fuerza máxima de impacto ejercida por un empleado, cayendo a una distancia de 6 pies o 1.80 metros. Y ahí lo más importante de esta es la nota que está abajo. Se considera que el peso del empleado con herramientas lo es 310 libras o 140 kilogramos. Si el empleado excede este peso, el patrono tiene que garantizar de que el sistema funcione. Y esa parte es bastante difícil de lograrla si usted no tiene una manera de construir un lanyard. Okay. Yo en mi experiencia personal he ido a muchos sitios a dar clase y veo cómo personas que ya están en ese límite o sobrepasan ese límite se siguen trepando en sistema de protección contra caída, y tú sabes que si esa persona se cae es bien probable que sobrepase esas 1.800 libras de fuerza máxima que una persona puede recibir. Próximo slide. 119.10.151, subparte K, Medical and First Aid. Y usted me pregunta, oye, Robert, ¿pero por qué estoy incluyendo esto acá si esto no tiene nada que ver con protección contra caída? Mire lo que dice ahí. El empleador deberá asegurar la pronta disponibilidad de personal médico para asesoramiento y consulta en materia de sanidad en el área de trabajo. Le hace la parte B. En ausencia de una enfermería, clínica o hospital en las proximidades del lugar de trabajo que se utilice para el tratamiento de todos los empleados mencionados, una persona o personas deberán estar adecuadamente capacitadas para brindar primeros auxilios. Los suministros adecuados de primeros auxilios deberán estar fácilmente disponibles. Y mantenga ese pensamiento en su mente. Manténgalo. Próximo slide, por favor. 19.26.502 de 20, subparte M. Patrono deberá de proveer un pronto rescate en el caso de una caída. Deberá asegurarse que el empleado se pueda autorrescatar. Eso es para construcción, industria general. El empleador debe prever el rescate inmediato de los empleados en caso de caída. Por experiencia le digo, y estoy hablando de mi experiencia en Puerto Rico, es que muchas veces esta parte se obvia. O se asume que no va a haber ningún tipo de error, no va a haber que hacer ningún tipo de rescate, no lo tengo contemplado en mi job hazard analysis. ¿Por qué? Porque es bien sencillo lo que vamos a estar haciendo, y ahí es cuando empiezan los problemas y viene el error. Próximo slide. Síndrome del arnés, también llamado como trauma por suspensión o shock, ocurre a consecuencia de la imposibilidad de movimiento estando en posición vertical. ¿Por qué ocurre? Falta de movimiento. Usted dejó de moverse, tiene todo el peso, ¿verdad?, en su arnés está agarrado literalmente a su cadera, sus glúteos y eso, cierra los vasos sanguíneos, acumulación de sustancias tóxicas a consecuencia de que no hay una transferencia de gas en la sangre, esa sangre se vuelve acídica y llega el momento que se contamina. El cuerpo humano es bien brillante, es espectacular. Venas y arterias están protegidas, venas y arterias en los brazos están por dentro.
¿Por qué? Porque si estuvieran por fuera, automáticamente usted se corta, se podría desangrar. Lo mismo pasa con las piernas. Venas y arterias para las piernas están por el lado adentro de la pierna. ¿Qué pasa? Por ahí es que está que el arnés suyo. Y ahí viene, y ese arnés con ese peso empieza a cortar la circulación en la arteria femoral común. Por ende, esa sangre deja de moverse, se empieza a volver acídica, se empieza a contaminar, y ahí viene la sintomatología. Mareo, transpiración profusa, aumento del ritmo cardíaco y respiración, y al final la pérdida de conocimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que quiere es que usted pierda el conocimiento para que se acueste y automáticamente haya un mejor flujo sanguíneo. Pero si usted está guindando, usted está colgado de su arnés y pierde el conocimiento, ¿va a pasar lo que el cuerpo quiere que pase? De que haya un mejor flujo sanguíneo, que le llegue sangre al cerebro, pulmón, ese tipo de cosas, no va a pasar. Así que, importante, contemple que cualquier persona que esté guindando 3-5 minutos, ya puede haber un daño fuerte, y media hora puede significar la diferencia entre la muerte o la vida. Próximo slide. Un arnés mal puesto no lo va a proteger como debe. Como le dije, puede ser la diferencia entre impactar el suelo o quedar colgando si está mal puesto. Fatal para pacientes en menos de 30 minutos de estar colgado. Y efectos dañinos al cuerpo pueden ser tan rápidos como de 3-5 minutos. Usted es Tito Trinidad en su prime como boxeador, pierna bien fuerte, a lo mejor puede estar 10-15 minutos colgando. Usted, Roberto Miranda, con su sobrepeso, sabe que dentro de 3-5 minutos se le van a dormir las piernas. Mire esa foto que está en la presentación. ¿Usted cree que esa persona está cómoda? Que de hecho, si usted me pregunta a mí, esa persona está pasando ya por el lado máximo del peso que debe aguantar. Pero si usted no mira, no está cómodo. Y automáticamente usted ve cómo se echa hacia adelante y eso interfiere con su capacidad pulmonar. Próximo slide, por favor. ¿Cómo prevenir el síndrome del arnés? Educación. Educación, educación, educación. Darle solamente una presentación a nuestros empleados y no volver a tocar el tema no es suficiente. Tiene que ser, mire, constante. Mucha educación. El arnés tiene que ser el adecuado. Tiene que haber un plan de prevención de caída. Plan de rescate de personal en suspensión tiene que ser parte de suyo. Vas a hacer análisis. No puedo esperar a que suceda el incidente para yo pensar, oye, ¿cómo lo voy a bajar? ¿Qué le puedo hacer llegar a la persona para que esté más cómoda? ¿Okay? Acuérdese que lo que usted quiere es que la persona llegue al suelo lo más pronto posible. ¿Próximo? Plan de prevención de caída. Primero, información del lugar, nombre, dirección, dónde voy a estar. Luego, análisis de los peligros que puedan resultar en la caída. Oye, hay tragaluces, hay hoyos en el piso, hay ventanas, hay elevadores, hay boquetes abiertos. Métodos y equipos, detalle de arnés, qué arnés voy a usar, qué lanyard, dónde están mis anclajes, uso, mantenimiento e inspección. Tiene que haber un detalle. ¿Con qué frecuencia se inspecciona? Almacenamiento de equipo, ¿dónde lo guardo? Yo he ido a un montón de proyectos donde cuando yo le pregunto, oye, ¿dónde está el almacén del equipo de ustedes? Cuando llego hay un montón de arneses puestos en las paredes, guardados en el mismo sitio, donde hay un montón de químicos que son corrosivos, son flamables, que están botando un montón de gases. Y usted me dice, mire, pero eso no hace mucha diferencia. Bueno, déjelo un año ahí para que usted vea el daño que le va a hacer. De un día para otro posiblemente pueda pasar con ficha, pero por mucho tiempo, créame que no. Próximo. Protección contra objetos que caen. Creo que usted va a estar trabajando en altura, ¿verdad? Ese detalle de cómo voy a evitar que algo impacte el suelo. Parte 7, plan de rescate. Tiene que haber quién lo va a realizar, dónde puede ocurrir, qué método voy a usar, cuál es el proceso de evaluación para el mismo. Y por último, en su plan de prevención de caída, ¿qué certificación, qué adiestramiento tiene que tener ese personal para que esté ahí? Próximo. Vámonos ahora al plan de rescate, que es lo más importante que queremos discutir con usted. Tipos de rescate. Autorrescate. Primero, se lastimó la persona. ¿Puede esa persona incorporarse sola? Si puede, fantástico. Hay unos arneses ahora espectaculares que literalmente tienen un sistema que usted le da, lo activa y automáticamente lo desciende al suelo. Pero obviamente así de costosos son.
¿Okay? Segundo, rescate con asistencia. Oye, ¿se le puede hacer llegar una escalera? Una escalera lo va a ayudar. ¿Se le puede hacer llegar un Edriel? Edriel es la foto que tienen en esa presentación, que no es nada más que una escalera de cuerda. Nombre francés, se llama Edriel. Entonces lo hace llegar a la persona lo conecta en su eslabón principal y automáticamente lo que hace es una transferencia de peso, de decir que el peso está entre su cadera, ¿verdad? En esa área de los muslos, ahora automáticamente va a estar en las piernas suyas, por ende, deja de estrangular esa área y como le comenté, va a haber más movimiento, el movimiento sanguíneo va a ser mucho mayor, por ende, no va a tener ningún problema o va a estar más cómodo y podría estar más tiempo. Eso no significa que lo voy a dejar guindando. El trano sigue corriendo, yo tengo que bajar a esa persona de ahí, pero ya no es la misma premura que me tenía antes. Eso es asumir que se la pueda hacer llegar. Próximo. Rescate realizado por personal competente presente. ¿Verdad? Y ahí pues viene la parte un poquito más difícil. ¿Qué hago? Envío a una persona que lo rescate. Puedo enviarle algo para que esa persona se ate. Lo puedo literalmente como que pescar desde lejos. Y ahí entran un montón de factores. Un factor bien importante es cuánto puede dar una persona y mantenerlo. Y mire, usted hace esa pregunta a un montón de gente y la gente piensa que puede dar un número ridículo. Y la verdad es que la norma es que usted puede dejar 50 libras. Y usted me dice, oye, Robert, pero es que yo hago crossfit y yo le doy bien pesado. A lo mejor puedo levantar más y ciertamente a lo mejor usted puede levantar más. Puede levantar 70, 80, 100. Ahora las va a poder mantener. Así que la norma es que usted puede levantar 50 libras y mantenerla. Si yo peso 300 libras, mire, saqué la cuenta, hacen falta 6 personas para que me puedan alar. Y a lo mejor no las tengo. ¿Eh? Otra cosa que es bien difícil, esa transferencia de peso, ¿cómo la realizo? ¿Eh? Roberto se cayó, está en su lanyard, todo el peso está en el lanyard, lo pude, como uno dice, pescar o rescatar. Ahora, ¿cómo yo hago esa transferencia de peso? Doble línea. Por experiencia le digo, el estándar para rescate siempre habla de una segunda línea y en experiencia le digo que muchas veces la gente la obvia y eso si usted me pregunta a mí es un error. No porque sea rescate significa que usted puede decir no voy a cumplir con el estándar de protección contra caída, bla, bla, bla. O sea, tiene que haber su línea principal y tiene que haber una línea de resguardo. Otro punto importante, tengo un punto focal sobre el empleado lesionado. Yo puedo irme por encima de él, amarrar una cuerda, tirar algo, hacer esa transferencia de peso, pasarlo a mi sistema y hacer que suceda, o sea, hacer que baje el fondo. Mire, depende. Puedo usarlo como anclaje para mi sistema. A lo mejor tengo el punto focal, pero no aguanta el peso. ¿Qué equipo de rescate tengo disponible? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto equipo tengo? Oye, la gente domina ese equipo. Oye, cuando baje la persona, ¿va a llegar a un área donde va a poder llegar una ambulancia? Todo ese tipo de cosas es importante en ese plan de rescate. Y aquí yo lo que estoy dándole nada más son las preguntas. La idea es que usted coja estas preguntas y las añada a su plan y las pueda contestar. Si usted puede contestar básicamente el 90% de esto, básicamente ya tiene su plan ya hecho. No vengo a hablarle de equipo, no vengo a decirle que un equipo es superior al otro. Sí puedo decirle que hay un equipo espectacular que multiplica la fuerza como ese que está ahí. Tienes un sistema que depende de cómo lo instales, puede ser un 4-1, un 5-1. Y la ventaja de eso es que una persona jala 50 libras, pues con eso vas a poder jalar 200. Una persona fuerte me podría levantar a mí. Eso es lo que quiero que vea. Próximo slide. En ese plan de rescate, oye, ¿existe alguna energía la cual haya que aislar? No voy a esperar llegar allí para plantearme eso. ¿Hay equipo de respuesta a emergencia donde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Hay una brigada de emergencia? ¿Cuántas víctimas hay? Pensamos que solamente una, pero por lo general la gente trabaja en pareja en una guindola. Y si una guindola falla en un lado, sabes que vas a tener dos personas. Hora del incidente. Debe estar eso claro. ¿Cuál fue que esa persona se cayó? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se cayó? Todo eso depende, ¿verdad? Y son cosas que usted debe tener en su plan de rescate. Como decir, una hoja que diga, oye, se cayó a las 10 de la mañana, pues a las 10 de la mañana. Y todo ese tiempo, que usted tenga un control de cuánto tiempo lleva ese incidente. Próximo.
¿Dónde se encuentra el equipo ser utilizado? Por experiencia te digo que yo he estado en sitios donde el plan de rescate es bien sencillo. La persona se cayó y se le lleva una escalera, hacérsela llegar, pero de momento se cayó y ¿dónde está la escalera? No, la escalera tiene un candado. ¿Y por qué la escalera tiene un candado? No, porque se la llevan. ¿Y quién tiene la llave de ese candado? No, la tiene el electricista. ¿Dónde está el electricista? No, está almorzando. ¿Ok? O sea, que cosas suceden. ¿Dónde se encuentra el equipo? Equipo y cantidades. ¿Cuánto pesa el empleado? Y ciertamente, el estándar, el mensaje de los arneses, te dicen que el peso máximo de una persona son 310. Pero si usted me pregunta a mí, como método administrativo, mire, mantenga el peso en la medida que sea posible. Era 220, 250. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tenerme que rescatar a mí, que peso 300 libras, que tener que rescatar a caballeros. 100 libras hace una diferencia bien grande para su rescatista. ¿Cuánta gente tengo disponible para asistir en el rescate? La inmensa mayoría de nuestros trabajadores trabajan no solo, pero no tenemos 6 personas para jalar a Roberto. ¿Cuánta gente tengo disponible que me pueda ayudar a la? ¿Tengo suficientemente cuerda para que llegue al suelo? Fantástico. A la gente le fascinan los sistemas de 4-1. A mí me gustan mucho y yo los uso en mi vida personal, ¿verdad? Y en mi carrera. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo tengo que bajar una persona a 100 pies y tengo un sistema de ventaja mecánica de 4-1 y eso es lo que usa para defenderlo, ¿tengo 450 pies de cuerda en mi bulto? Posiblemente no. Así que a lo mejor es la mejor sistema para esa transferencia, pero no me va a servir hasta llevar hasta abajo a la persona. Pasado en la disponibilidad de personas y el equipo, ¿qué ventaja mecánica usaré para esa transición de peso? Entonces son cosas que usted tiene que tener ya pensadas de antemano. Capacitación, ¿qué adiestramiento tiene esa gente? Y por último, ¿qué protocolo de trabajo usa él? Ahí en la foto que tienen un sistema ya por una compañía que lo vende, que la idea es esa misma. La idea es como voy, pesco a la persona que se cayó, lo engancho en el punto de la dorsal y tiene un sistema ya completo para hacer la transferencia de peso y luego descender. Próximo. Por último, la capacitación de esa persona, protocolo de trabajo. Una vez tengo el peso del empleado lesionado en el sistema de rescate, ¿cómo lo suelto de su línea? Lo corto. Lo corto con una tijera, suelto el nudo, abro. Va a depender del equipo que usted tenga. Fui a dar una clase hace mucho tiempo a una industria X y recuerdo que me llamó mucho la atención que decía que si había una persona que se había caído en su sistema de protección contra caída, el rescatista iba a venir y con un cuchillo iba a cortar la cuerda. Y usted me pregunta a mí, no es que no se pueda, pero eso es una técnica bastante avanzada. Usted pone un cuchillo en una cuerda o en una línea que esté con tensión. Y eso es un cuchillo caliente en mantequilla. Se va a ir súper rápido. Y ahí no hay break. Ya te dije la velocidad que alcanza la persona cayéndose. No hay manera de agarrarla. Y por último, oye, envío a rescatistas a socorrer al paciente con los rescatos sin hacer contacto. Y mire, todas esas contestaciones van a ser un depende. ¿Por qué? Oye, la persona está consciente. Utilízalo. La persona perdió la conciencia. Ahora tengo que bajar a buscar. Pero si la persona está consciente, no van a dejar a nadie. Lo más rápido va a ser hacerle llegar algo, que la persona se agarre el mismo, hago la transferencia, lo suelto y lo desciendo al suelo. Ya, no se compliquen las cosas, no se compliquen la vida. Busquen la manera más simple, más sencilla. ¿Ok? Próxima. Resumen. Mire, prevención, prevención, prevención. Anticipe. Siempre esté pensando qué voy a hacer. Adiestra su personal, qué hacer en caso de algún accidente. Plan de rescate debe ser parte de tu job hazard análisis y plan de trabajo. El plantearme qué voy a hacer una vez esté en emergencia puede ser la diferencia entre un rescate, una recuperación de cadáver. Ya te dije cuán rápido es. Y por último, es responsabilidad del patrono proveer un pronto rescate. No importa qué estándar usted esté usando, lo dice claramente, es responsabilidad de uno hacer que estas cosas sucedan. Y una cosa que yo digo mucho es ninguna herramienta sustituye conocimiento. Yo prefiero que su personal tenga mucho conocimiento y poco equipo, que sea viceversa. Yo he ido a un montón de sitios a dar clases donde la gente me dice, no, tenemos este equipo
y es equipo nuevo. Y yo le pregunto, wow, ¿cuándo lo compraron? Ah, lo compramos hace muchos años, pero nunca lo hemos usado, no sabemos usarlo. ¿De qué te sirve? Es decir, que yo prefiero que usted tenga mucho conocimiento y poco equipo a que sea al revés. Preguntas o dudas, mi gente, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Roberto Miranda. Mi información de contacto está ahí. A sus órdenes estamos. Mi trabajo es educar, al igual que el de José Orlando, ¿verdad? Y de todos nosotros aquí en IEDA. Y gracias. Abrazo a todo el mundo, a todos los que conozco. Ok, sí, gracias. Aquí están nuestros panelistas. Quiero ver si tenemos tiempo para responder a unas preguntas. Well, voy a regresar a la pregunta que anterior. Dame un momento. Okay. Aquí está esta pregunta. Es con tecnologías nuevas. Dicen, ¿existen nuevas tecnologías o innovaciones que pueden ayudar a prevenir las caídas en la construcción? Yo no sé si ustedes han visto algo diferente por ahí. Yo le puedo decir que en cuanto a construcción ha aumentado grandemente los sistemas. No quiero decir ninguna marca en específico, pero ahora hay un montón de sistemas que usted los puede llevar al sitio y ponerlos, instalarlos, y funcionan como tanto como líneas de vida, tanto horizontales como verticales. Y sí, pues en ese sentido hay un montón. Pasa lo mismo con el rescate. Una de las fotos que estaba en mi presentación del kit que ya viene hecho como para poder decir que una persona puede rescatar a otra desde lejos, como literalmente pescándola, también es prácticamente una tecnología nueva. O sea que sí, tuve la oportunidad de dar una clase a una gente que en un hangar que lo que hace es limpiar aviones y literalmente tenían un imán que se pegaba al ala del avión o el fuselaje del avión y ese era su punto de anclaje. Y lo que para mí fue súper impresionante porque para mí el aluminio no se imantaba. Así que para mí eso fue como que algo impresionante para verlo. Así que sí, hay tecnologías nuevas. Va a depender de en qué ambiente usted está y si la aplica. Y algo que me gustaría añadir, José, que fue algo que mencionó Roberto, la importancia de que si se adquiere ese equipo de última tecnología, haya la capacitación para conocer cómo utilizar ese equipo. Porque claro, si se adquiere y no se conoce, pues ya estamos hablando de algo que no beneficia. Ok. Y solo quería decir en su presentación, me siento mal de Pedro. Ha pasado muchas cosas con él. Sí, la vida es difícil de Pedro. Yeah, yeah. Quiero ver, aquí está otro, algo similar. Aquí vamos. ¿Cómo debe uno saber cuál sistema para anticaídas se puede usar en diferentes alturas y procesos en construcción? Yeah. ¿Puedo repetir la pregunta? Esto puede ser para los dos o los tres ahí, sistemas. Porque cada ocasión es diferente. Esa es la cosa. Y como ustedes estaban explicando, ese entrenamiento. Y esa clase de entrenamiento y el equipaje que le dan. Y la educación. Tiene que ser suficiente que se pueden adaptarse a las diferentes condiciones y planificar también. Yo no sé que ustedes piensen en eso. Sí, cada caso va a ser independiente. Yo no puedo decir que este arnés o este sistema o esto va a resolver todos los problemas. Yo pienso que ese job hazard analysis tiene que ser bien detallado y ahí voy a identificar qué me sirve, qué no me sirve, ¿verdad? Hay un montón de arneses, no todos los arneses son buenos para todos los trabajos. Puede ser un arnés que es espectacular por su trabajo de soldadura y su arnés no es de Nomex, no está diseñado para aguantar eso. En los primeros dos días se va a dañar porque se va a quemar. O sea que va a depender, ¿verdad?, de lo que estés usando, del trabajo que vaya a realizar, del ambiente al que vaya a estar
sometido a que no es una sola contestación, va a ser un depende. Y ahí, José, hay una cosa que es bien puntual. Lo que menciona Roberto, ese análisis de riesgo es nuestra herramienta principal. Pero yo creo que un detalle que tiene que estar siempre presente es que tiene que estar involucrado el equipo completo que va a trabajar. El que va a estar allí en el riesgo debe participar porque probablemente es quien tiene la solución o conoce el detalle específico que puede descartar un equipo y propiciar que la discusión llegue a un acuerdo y a unas medidas de protección correctas. Ok, gracias. Una preguntita que vi, perdóneme, una preguntita que vi que salió en la pantalla, sí. ¿Verdad? Es en cuanto a manufacturero. Mire, cada manufacturero es único. Usted asegúrese que el que usted vaya a usar tenga la certificación necesaria, ya sea de ANSI, NFPA, lo que quiera, ¿verdad? Pero que sea un equipo certificado. Y hago énfasis en comprar el equipo en algún sitio que sea, ¿verdad?, responsable. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con un montón de equipos que he comprado en páginas de internet de sitios que vienen del otro lado del mundo, ¿verdad? Y tienen grabado una certificación y cuando usted lo somete a una fuerza real, se rompen. O sea, que tenga eso en consideración. Usted le va a dar un arnés a sus muchachos. Asegúrese de que ese arnés no es un counterfeit, ¿verdad? No es algo que lo hizo alguien en cualquier lado. Que sea un arnés, que tenga una certificación, que se probó. Todos estos equipos que Orlando presentó, por estándar, la hebilla tiene que ser forzada a 3.600 libras. Es algo que si no es de un sitio de una reputación conocida, y usted lo compró en una página de internet al otro lado del mundo, pues no hay ninguna garantía de que eso le aguante. Estamos hablando de algo que es bien importante dentro de lo que es la capacitación. Específicamente que el trabajador conozca el equipo que se le está proveyendo y que el propio trabajador sepa cómo hacer la inspección, que no esté dependiendo de ninguna persona en la compañía, ni siquiera del oficial de seguridad y salud ocupacional, sino que el propio trabajador conozca su equipo y que pueda, como decimos, levantar bandera de que si el equipo tiene algún defecto, pues entonces pueda traérselo al gerente o al oficial de seguridad, decirle, mira, este equipo necesita ser inspeccionado o este equipo necesita ser descartado. José, también añadiendo un poco a lo que comenta Rafa, la capacitación en este aspecto es tan puntual que se exige, número uno, al comienzo de los trabajos. Número dos, si cambian los procedimientos. Número tres, si cambian las leyes o las normas. Y número cuatro, si nuestro Pedro se ha puesto un poco torpeberto o brutoberto, como le digo yo, pues tenemos que readiestrar. Y está especificado en el estándar, es mandatorio. Ese adiestramiento es mandatorio. Sí, por eso es tan importante tener todo esto claro. Grandes puntos en eso. Hey. Yeah, como dije, hay bastantes otras preguntas y ya se está poniendo un poco tarde. Lo bueno es que este seminario está grabado. Uno puede volver y repasar los temas que están hablando. Con eso, creo que ya vamos a terminar este webinario. Y gracias a todos que ayudaron con este stand down. Y creo que este año que viene va a ser más éxito para todos. So, Jessica Bunting, I think that's it. I think we'll call it for the day. And I appreciate it. Gracias. Thank you, everyone. And Jose, I don't know if you just want to say, I just put the updated slides and the YouTube playlist in the chat, and we will be sending an email to everyone with the recording as well. Roger that. So, yeah, en el chat hay unos enlaces donde se pueden encontrar más recursos y videos. Videos de hoy y los videos de lo pasado también, que se pueden ver. José, una palabra de agradecimiento, no solamente a las personas que han estado con nosotros en la tarde de hoy, sino también al propio OSHA, porque esta oportunidad
se da por iniciativa de OSHA, que el año pasado, por esta preocupación, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo con los trabajos que están haciendo los latinos, ¿verdad?, que son los más afectados por las caídas. Así que, OSHA, muchas gracias. Y a los demás colaboradores, a NIOSH, a CPWR y a Rutgers University, que también han sido clave en que todo esto que estamos haciendo la tarde de hoy pues, pueda ocurrir. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias por el espíritu y la pasión para los trabajadores. Gracias. All right, Jessica. Appreciate it. Y todos cuídense. Gracias.